más almendras y es lo que le da la buena. Hay honores a los que invita la vida, privilegios que siempre están presentes, y una de ellas son el invitar a este bendito lugar que nos dio nacer y que amamos profundamente. La bella Cuernavaca, aquel lugar
que está cerca del bosque, como originalmente lo dice la etimología, no solamente está cerca del bosque, es el paraíso que está cerca del cielo. Ojalá que cada vez sea más profundo el acercamiento de la gente a este lugar que hemos amado toda la vida, que muchas generaciones han tenido el mismo gozo que nosotros y que muchos, muchos seres, los que quieran vivir en el paraíso, tendrán que pagar la cuota de amor para vivir en ella. Nada, nada es gratuito en la vida. El vivir en Cuernavaca merece tener señorío, merece tener el convencimiento de que es un lugar de privilegio. Los invito, pues, a que se acerquen a la bienamada, a la bienaventurada, siempre, Cuernavaca.